Este impacto que causó la difusión a través de redes sociales de un video en el que se ve a una niña de 3 años tomando un cigarro y fumando en presencia de quienes estaban a su cuidado en Talcahuano. Felipe Jara nos cuenta más. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un registro que ha causado impacto tanto por el fondo como por la forma. Claro, se trata de un video, un registro en el cual se ve una niña de 3 años manipulando y también aspirando un cigarro en 2 oportunidades. Todo esto ocurrió en el contexto en que esta niña estaba al cuidado de otras personas y quienes fueron, de acuerdo a lo que explicó posteriormente su madre, quienes por error habrían difundido esto a través de redes sociales. Estuvo por algunos minutos colgado en algunas redes, sin embargo, posteriormente fue grabado el registro, sin embargo, ya había sido viralizado. Esto ocurrió hace 2 semanas en la comuna de Talcahuano y en el contexto en el que estaba entonces al cuidado de otras personas se le entrega este cigarro a la niña, se graba este video y uno de sus familiares precisamente lo subió como un estado a WhatsApp, un estado que 24 horas después se borra automáticamente. Sin embargo, su mamá explicó que alguien con la intención de extorsionarla grabó este registro a través de un pantallazo de su celular y posteriormente durante estas 2 semanas estuvieron extorsionándola, amenazando con que iban a subir este registro a redes sociales, algo que finalmente terminó ocurriendo durante la tarde, noche de ayer, viralizándose posteriormente entonces este registro en el que se ve a esta niña manipulando este cigarro. Durante la jornada del día de hoy hubo reacciones por parte de las autoridades acá en la región del Biobío, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, también por parte de la Municipalidad de Talcahuano, que a través de su Oficina de Protección de los Derechos de la Niñez presentaron una medida de protección en los tribunales de familia para que justamente estos determinen cuáles son las medidas que tienen que tomarse en este caso para proteger a esta niña y garantizar también sus derechos. Yo los quiero invitar a que precisamente pasemos a revisar declaraciones al respecto. Yo estaba presente, si a todos le he dicho lo mismo. ¿Y sí? ¿No le pareció mal? No, sí, pues le hicimos una broma. Fue una broma, como cualquiera a lo mejor lo puede hacer. No soy la primera ni la última. Y esto lo que hicieron es por venganza. Porque yo tengo todos los mensajes de amenaza, de muerte, que la PDI lo tiene, que ese video me dijeron que si yo seguía sapeando, ese video se iba a hacer salud. Y así fue, se dio a luz ese video. Hoy día hemos presentado las acciones como municipalidad en coordinación con la OPD, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, para solicitar el retiro de esta menor desde su hogar y así cautelar, esto es como medida preventiva, y así cautelar los derechos de ellas y que se internen en un hogar provisorio de manera tal de cautelar estos derechos. La responsabilidad es cuidarlos y quererlos, no exponerlos ni vulnerar sus derechos, menos subiendo este tipo de conducta a redes sociales. Sí, claro, un video que causó malestar, causó indignación en la comunidad. Hay que hacer presente también que esta niña de 3 años y 9 meses ya había estado sujeta a un programa del Sename durante los años 2018 y 2019. De hecho, en septiembre de ese año esta niña había regresado a vivir con su progenitora, con su madre. Ahora son los tribunales de familia, tras esta medida de protección que presenta entonces la Municipalidad de Talcahuano, quienes tendrán que determinar cuáles son las medidas que se van a aplicar en este caso tras la difusión de estos registros en redes sociales. Veremos qué es lo que pasa. Felipe, muchas gracias por este despacho. Buenas tardes.